Bienvenidos a una nueva edición de 168 Horas Televisión desde Villa Carlos Paz para todo Punilla. Un placer estar nuevamente con ustedes. Hoteleros de todo el país se reunieron en Villa Carlos Paz y manifestaron su preocupación por la crisis que atraviesa el sector. Para nosotros es muy importante ser sede de la región centro, de la reunión de la región centro, una reunión ordinaria que se hace en esta fecha siempre, previo a la reunión que tenemos en Pinamar, hoy con la presencia de Alejandro Moroni, que es el coordinador de la región centro, y tenemos el agrado de tener a nuestra presidenta de FEGRA, de las 63 filiales de FEGRA, así que bueno, que en Carlos Paz se haga este evento para nosotros es muy importante. Tenemos cuestiones muy importantes para debatir en el seno de nuestras comisiones, que trabajan en pos de dar los informes que hoy vamos a hacernos conocer y a dispersar. Y bueno, teniendo en claro que se nos viene un año complicado, un año difícil, un año en el cual la hotelería va a tener que trabajar mucho en costos, en el futuro, en promoción, y bueno, para nosotros FEGRA es muy importante porque tiene su repercusión a nivel nacional, en este caso en la palabra de la presidenta y bueno, y con el soporte de todas las filiales, ¿no? Así que muy agradecido a ustedes por estar hoy aquí. Le paso la palabra a Alejandro, que es el coordinador general de la región, y después seguramente la presidenta nos va a querer hablar también. Gracias. Nosotros tenemos 3 reuniones regionales al año. Esta es la primera que se hace, donde se toma de alguna manera el balance de lo que ha sido la temporada, fundamentalmente en lugares como Carlos Paz o como la Sierra de Córdoba, que tienen una ocupación estacional muy importante. Y además estamos de alguna manera entrelazados con todo lo que es el trabajo que lleva adelante la Federación con sus departamentos. Ya saben que la Federación tiene grupos de trabajo que están integrados de manera federal, donde temas que son fundamentales y que son prácticamente la complicación diaria que tiene el que desarrolla la actividad, están siendo monitoreados constantemente por estos grupos. Hay temas de fiscalidad y tributación, temas que tienen que ver con derechos intelectuales, temas que tienen que ver con la promoción y el turismo, y así la competencia desleal. Hay una serie de temas que son analizados y trasladados, en este caso, en una reunión regional que hacemos enriquecernos de lo que nos transmiten nuestras propias filiales. Ustedes saben que aquí en la región centro, en Córdoba, hay 5 filiales que ejercen de alguna manera la representación de la hotelería y la gastronomía, y eso a nosotros nos retroalimenta para poder de alguna manera orientar el trabajo dentro de la federación, algo que seguramente Graciela va a explicar con más profundidad. Fundamentalmente tenemos una preocupación por el tema de los costos, de la falta de rentabilidad del sector, y del incremento o la necesidad de incrementar la cantidad de turistas en nuestro país, o sea, fomentar la llegada del turismo receptivo. Eso, yo diría, si tengo que sintetizar en algo, lo haría en esos 2 temas, que es donde queremos trabajar, a donde apuntamos con nuestra política a partir de nuestros objetivos. ¿Y cuáles son los puntos que se deberían modificar de acuerdo a lo que está diciendo y en base a lo que se vivió esta temporada y la temporada anterior? ¿En estos 2 puntos? Uh-huh. En el tema de la rentabilidad, la rentabilidad tiene que ver con 2 cosas, con los costos y con las ventas. Entonces, en definitiva, en el ámbito de los costos, el sistema tributario que tenemos no nos ayuda. Nosotros pugnamos por una reforma integral del sistema tributario, donde se reparta el tributo de forma más equitativa, no sea un sistema regresivo y que facilite la tarea de las pymes, porque vos sabés que en nuestra actividad mucha parte, si no me arriesgo a decir el 90% de nuestras empresas son pymes. Y la otra parte tiene que ver con, eso son los costos, y la otra parte tiene que ver con la venta, que tiene que ver también con la promoción, con el turismo, con la demanda de parte de nuestros pasajeros por nuestros hoteles, por nuestra gastronomía. Entonces, en esas 2 cosas, para mí, hay que trabajar. Presidenta, hay opiniones diversas de distintos sectores en lo que fue la temporada pasada. Bueno, algunos dicen que fue buena, otros muy buena y otros regular. Para usted, ¿cómo fue la temporada pasada? Es que no es para mí, para FEGRA es así como vos decís,
algunos buenos, otros malos y otros regular, porque FEGRA representa al país. Entonces, en algunos lugares tuvieron más mejor suerte, digamos, y pueden decir que les fue mejor, pero en general no fue lo que uno esperaba que fueran, ¿no es cierto? En general. Estoy leyendo acá Infobae, el título de ayer, y varios lo tomaron. Turismo récord en el exterior, salieron casi 2.200 millones de dólares en el primer trimestre, y el superávit comercial fue 1.309, o sea, se gastó 1.300 millones de dólares más afuera que lo que se gastó adentro. Sí, pero ¿cómo se sale de eso? No, es que no es que hay que salir de eso. No está mal que la gente se vaya al exterior. Uno puede vacacionar donde le plazca. Toda la vida pasó. Acá no es un problema de quién se va al exterior. Acá es un problema de quién no viene a la Argentina. Entonces nosotros tenemos que enfocar en eso, en mejorar el turismo receptivo. Y después la gente elige dónde quiere vacacionar. Entonces el déficit no hay que verlo desde el lugar de prohibirle a la gente irse. El déficit hay que verlo desde favorecer el ingreso. Entonces si yo le doy buenas condiciones, a lo mejor el argentino en lugar de irse a Brasil va a Mar del Plata. Y el que vive en España, a lo mejor en lugar de irse al Caribe, viene a la República Argentina. Pero con el atraso del valor del dólar, ¿hay forma de competir? Porque digo, una cosa, yo siempre pongo ejemplo futbolístico. Uno se entrena, le digo a los chicos del club Carlos Paz que entrene, y después me cae el Barcelona y me van a ganar. El valor del dólar es uno de los factores, no todo es el valor del dólar. Es cierto que, en definitiva, para la actividad turística el dólar está, en este momento se volvió a atrasar, pero no es lo único que hace a la competitividad del sector. Los costos, como estábamos hablando, también hacen a la competitividad del sector, los impuestos hacen a la competitividad del sector. Y por el otro lado, la promoción hacia la competitividad del sector. Entonces no es solamente el dólar, es un factor. En este país donde los servicios también se han elevado, han incrementado muchísimo, ¿esto también ha repercutido? Claro, la hotelería particularmente y la gastronomía dan servicios y sus principales insumos son servicios. Entonces, además de lo que es el componente salarial, los servicios públicos son una parte esencial dentro de los costos hoteleros. Sí, claro, repercutió. Si yo voy a un hotel y pago 1.000 pesos, ¿cuánto va eso al Estado como impuesto? Hay un estudio que se hizo en la parte gastronómica donde el 40% de un precio de un café es impuesto. Y después hay que sumar valores de empleados, sí, todo lo demás. De servicios. ¿Sí, no? Todo lo demás. Por eso decimos que tenemos falta de rentabilidad. Servital Multiespacio. Despierta las herramientas para ser tu propia fuente de salud y bienestar. Yoga vital para niños, adolescentes y adultos. Yoga vital terapéutico para embarazadas y posparto con el bebé. Vitalis, preparación integral para la maternidad. Servital Multiespacio. Gobernador Peña, 47 Planta Baja, Barrio Santa Rita del Lago. Teléfono 42-2444. Está abierta todo el año la pileta climatizada del Club Carlos Paz. Clases de natación para bebés, niños, jóvenes y adultos y pileta libre. Además, aquagym y acuaterapéutico. Pileta climatizada del Club Carlos Paz. Informes en Gabriela Mistral 549, Barrio La Cuesta o al teléfono 03541 156 63139. Lavandería Industrial Mar Azul. Atendemos hoteles, restaurantes y servicios de cabañas. Limpieza de acolchados, cubrecamas y cortinas a particulares. 30 años brindando servicio y calidad en Villa Carlos Paz, Córdoba y alrededores. Kepler al 100, al lado del tanque de la Copi entre Paraguay y Cárcano. Consultas y pedidos 3541-560-702. Villa Carlos Paz ya definió los tiempos para la elección del defensor del pueblo. Sí, así es. En el día de hoy se promulgó un decreto, el intendente, convocando tal como lo define la Carta Orgánica Municipal para el día 25 de junio de este año a las elecciones del defensor del pueblo titular, defensor del pueblo adjunto y un suplente para cada uno de ellos.
Junta Electoral quedó conformada. Y a su vez, en el día de ayer, se ingresó, hemos enviado desde el Ejecutivo al Consejo de Representantes un proyecto de ordenanza que tendrán que ahora debatir y tratar los concejales para conformar la Junta Electoral de la misma manera o con la misma composición que ha tenido en el 2015 en las elecciones de intendente y concejales y Tribunal de Cuentas, con la novedad de no poder conformarla conforme establece la carta orgánica, debido a que el Tribunal Superior de Justicia ha hecho una acordada donde prohíbe que los jueces integren los miembros del Poder Judicial integren las juntas electorales locales, para elecciones locales. Por eso hemos seguido el mismo modelo que se ha utilizado en el 2015, que tiene una conformación de dos abogados titulares y dos suplentes elegidos por el Colegio de Abogados, como ha sido en el 2015, con una elección transparente donde participaron todos los abogados del foro. Es uno de los requisitos que tenga 10 años de antigüedad en el ejercicio profesional, por lo menos 10 en la ciudad, y un escribano titular y un escribano suplente. Es decir, la composición es la misma y entendemos y volvemos a avanzar en esta forma porque entendemos que ha tenido muy buen desarrollo este tipo de junta electoral en el 2015, en la elección. Ha sido un proceso electoral muy transparente, muy claro, donde no se vulneró ningún tipo de derecho, donde se aplicaron muy bien las normas electorales y los procedimientos electorales. Y a su vez esta composición tuvo un fuerte respaldo político, primero por el Consejo de Partidos Políticos y luego por el Consejo de Representantes, aprobándolo en su momento por unanimidad, ¿no? ¿Esta junta solamente para la elección del Defensor del Pueblo o la idea es que sea estable para la elección del 19? No, la intención y el proyecto de ordenanza establece que es una junta electoral provisoria que se constituye exclusivamente para la elección del Defensor del Pueblo. ¿No hay manera legal de constituir una junta ya definitiva para no tener que andar llamando cada vez que hay una elección? Lo que pasa es que constituirla de manera definitiva entraríamos en contradicción con la carta orgánica que establece una junta electoral permanente, pero conformada por miembros del Poder Judicial. Y debido a la acorda del Tribunal Superior de Justicia, ya no pueden integrarla los miembros del Poder Judicial. Por ende, para resolver ese tema y que haya una junta electoral permanente, habría que reformar ese artículo, enmendar ese artículo a la carta orgánica, ¿no? ¿Hay fechas confirmadas en cuanto a presentación de candidatos? Bueno, en eso se aplican los términos del Código Electoral. Nosotros enviamos este proyecto. El primer término que estableciera que el intendente convocara 90 días antes, bueno, lo ha hecho más de 100 días antes con el decreto de hoy, y luego tiene que conformarse la junta y empezar a cumplimentar todos los pasos, ¿no? Como establece la carta orgánica, los códigos electorales para la conformación de alianza y presentación de partidos políticos, tenemos 60 días antes de la elección y luego la presentación de candidatos, etcétera, ¿no? En 3, 2, prevengamos el dengue, la fiebre chikungunya y el Zika. Evita que el mosquito tenga lugares donde reproducirse, reservorios de agua quieta y limpia como floreros, baldes o bebederos de animales. Mantené patios y jardines desmalezados. Cubrí cunas y cochecitos con telas mosquiteras. Si estás embarazada, profundiza los cuidados. El Zika puede poner en riesgo la salud de tu bebé. Además, se transmite por vía sexual, por lo que usa preservativo siempre. Consulta a tu médico ante cualquier síntoma como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y de articulaciones, erupciones en la piel y enrojecimiento de los ojos. ¡Córdoba entre todos! Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Punto Centro Estudio, danza jazz, contemporánea, hip hop, reggaetón, salsa, bachata y tango, pole dance, acrobacias y destrezas, entrenamiento en tela, única escuela de comedia musical en Punilla, desde 3 años hasta adultos. Punto Centro Estudio, 9 de julio y San Martín, 14, planta alta, Villa Carlos Paz. Teléfono 3541-603-639. Búscanos en Facebook como Punto Centro Estudio. Delivery de comida naturista en Carlos Paz, sabe a verde. Somos lo que comemos. Bajo en grasas, cocciones al vapor y nituque. Variedad en verduras y legumbres, cereales y quesos magros. Hacé tu pedido de 8 a 14 horas al 03541-1555-0708 o buscanos en Facebook como Sabe a Verde.
No aprenda a manejar, aprenda a conducir correctamente. Escuela de Conductores Carlos Paz. 15 años en la enseñanza y más de 1.500 alumnos nos avalan. Tenemos experiencia, responsabilidad y paciencia. Cursos teórico-prácticos. Avenida 9 de Julio, 165, Carlos Paz. Turnos e informes 03541-1555-9600 o 03541-1558-5367. En Huerta Grande presentaron un nuevo camión con grúa. Bueno, hoy queremos comunicarle a toda la gente de Huerta Grande que hemos adquirido un nuevo equipo. En realidad lo habíamos adquirido y estábamos esperando que llegara. Se trata de una camioneta 0 kilómetros, una Amarok, con un hidroelevador de 10 metros de la empresa Action, adquirido en San Francisco. Por a través del crédito bueno, que nos dio el Banco Provincia de Córdoba. Y bueno, eso nos va a permitir achicar el déficit grande que estábamos teniendo en la luminaria pública, que dependíamos de que SPEC nos prestara una grúa, íbamos trabajando muy, digamos, rústicamente, si era se muy quiere, necesario, ¿no? Digamos, para el... Sí, era una herramienta sumamente necesaria, era una de las cosas que estábamos esperando desde el inicio de nuestra gestión, ¿no? Bueno, con características técnicas propicias, digamos, para lugares muy altos que hay incluso en la localidad, ¿no? Sí, con eso vamos a llegar al 99% de toda la luminaria que tenemos puesta en el pueblo. Y bueno, esperemos que podamos ir normalizando día a día todo lo que es el déficit que teníamos en la luminaria pública, ¿no? Digo, esto sumándose a la flota de lo que ya se incorporó. Le recordamos a la gente que tiene Huerta Grande ahora, ¿no? Y lo que se ha adquirido últimamente a través de este crédito de la provincia ha sido dos palas mecánicas, una de 1 metro cúbico, una de 2 metros cúbicos, otra camioneta que se utiliza para la parte de operaciones de calle, sí, que lo utiliza la gente de Capataz, otra Amarok 0 kilómetro, el hidroelevador este con la camioneta y una chipeadora. Bien, si tenemos que pensar que podrían anhelar tener también, ¿qué faltaría, digamos? Hoy por hoy creo que... y también tenemos que... Le anexamos también, que no fue adquirido con un crédito de la provincia, pero fue con capital propio, el otro camión compactador, ¿no? Hoy tenemos dos camiones compactadores. Cuando recibimos nosotros nuestra gestión teníamos uno. Creo que hoy lo que nos está haciendo falta sería una retroexcavadora o una niveladora, porque hoy nos manejamos alquilando y bueno, por ahí podría ser eso, una herramienta que nos quede como deuda, ¿sí? ¿Será como proyecto para este año ya? Y para este año lo que tenemos... primero también. Claro, para este año tenemos pensado, bueno, ir pagando todos estos créditos, un crédito a 48 cuotas creo que son, y bueno... Primero vamos a intentar pagar esto, ni bien podamos o juntemos algo de capital nuestro o la provincia nos vuelva a facilitar algo, intentaremos comprar una de esas dos maquinarias seguramente. Villa Carlos Paz fue sede del Congreso Latinoamericano de Representantes de Fuerzas de Seguridad. Están buscando la gremiación en nuestro país. Charlamos con su secretario general. Más allá que envidia es reconocer la lucha que han tenido esos compañeros latinoamericanos, donde han podido demostrar los derechos que humanos, laborales y de agremiación, que la ley los facultaba en hacerlo. Después de 30 años de lucha, ellos pudieron consolidar su gremio. Ahora nos preguntábamos eso nosotros, si la Argentina tenía una ley diferente a Brasil, a Uruguay, a México y a otros países avanzados del mundo. Y nos dimos que es la misma ley que rige a todo el mundo, que es los convenios, pactos y tratados internacionales.
la Argentina no está excluida. Simplemente hicieron un dibujo de temor a la sociedad para decir un gremio es mala palabra. No, un gremio es parte de la sociedad y equilibra profesionalizar a quienes integramos la seguridad pública y la provincia. Nosotros también ya hemos demostrado a lo largo de un intenso debate, una larga trayectoria judicial, le ganamos la pulseada jurídica a la expresidenta de la Nación y somos el primer gremio de derecho en la provincia de Córdoba y en el país. Y ahora estamos y vamos por una federación que nuclee a todas las provincias de Argentina con una visión de integración a los pueblos latinoamericanos, entre ellos Brasil, que evidentemente es el pionero de una lucha gremial, y vamos a fortalecer, ¿para qué? Para profesionalizar el policía y poder brindar un servicio profesional al pueblo y un acercamiento con un cambio que genere el cambio del policía al bien social. ¿El gremio ya tiene personería jurídica o falta una cuestión legal todavía? Falta una cuestión legal, falta solo una firma en la Corte. Hemos avanzado con 72 movimientos aprobados dentro del máximo órgano judicial del país, como así también hemos pasado una audiencia pública ordenada por el Tribunal Máximo de la Justicia, que es la Corte Suprema. Nosotros estamos esperando la ratificación del fallo y ya quedaría consolidado por primera vez con la personería jurídica y gremial el primer gremio de policía y penitenciario en Córdoba y en el país. ¿Por qué cree que hay tanta resistencia a esto en nuestro país? En nuestro país hay una sola resistencia. Hay visiones políticas, interpretaciones, hipótesis diferentes, pero la ley nos dio la razón a nosotros. Acá el problema es de que utilizan nuestra institución policial o penitenciario como un instrumento nexo de la corrupción de cada uno de los gobiernos que integran nuestro país. Nosotros hemos denunciado más de 700 causas de corrupción, empleo de licitación y evidentemente a veces en mano y connivencia de la justicia anticorrupción de Córdoba quedan en el vacío o en el último cajón, como decimos, del escritorio de los fiscales anticorrupción. Pero justamente el impedimento es el gran robo que hacen de adicionar la seguridad ciudadana, de los pliegos de licitación que nosotros hemos denunciado. Evidentemente, la participación de un gremio ya oficial va a tomar un contralor, una fiscalización de cada uno de esos pliegos y la distribución de los servicios adicionales de seguridad ciudadana, que son los que paga el pueblo sobre sus impuestos para tener cobertura de seguridad. Me imagino que ser policía en este país no debe ser fácil, ¿no? Porque una gran parte de la población les pide mano dura, que intervengan más, que a veces hasta que estén por fuera de la ley. La otra cree que se exceden, que son todos corruptos. ¿Cómo es ser policía? No es una tarea sencilla desde el vamos, trabajar con material humano y a veces con el sector de la sociedad que nos toca trabajar. Y evidentemente el policía en su accionar está caminando en una línea imaginaria entre perder la libertad y perder su vida. No es nada fácil. Es un trabajo muy estresante, es un trabajo donde tiene una explotación laboral, una sobrecarga laboral que triplica la cantidad de horas que cualquier otro sector de la seguridad o de la administración pública. No es fácil controlar a una persona, no sabemos a quién controlamos, aún esté de saco y corbata, aún esté con algunos harapos, pero no sabemos cómo opera el delincuente y a veces tenemos resultados inesperados. Y cuando a veces nosotros, por circunstancias propias de los procedimientos policiales, terminamos procesados y hasta con la pérdida de la libertad. No es nada sencillo vestir el uniforme policial. ¿Sale bien preparado el policía de Córdoba? ¿Los nuevos policías están preparados para estar en la calle? Muy linda pregunta. Yo le diría de que desde hace muchos años a la fecha se ha perdido la vieja escuela de la policía. ¿Cuál era esa vieja escuela? Donde el personal antiguo de calle le enseñaba al nuevo que egresaba. Entonces se le daba a conocer ciertas habilidades de trabajo para que el policía sea perspicaz en sus funciones. Se ha perdido esa vieja escuela. Nuestra escuela hoy, tanto de oficiales como suboficiales, no son escuelas de formación, son escuelas de deformación. Y la formación de policía no termina finalizado el curso de cadete o de agente. Hay que prepararlo, hay que profesionalizarlo, hay que adecuarlo a un policía profesional. Ustedes habían denunciado hace algún tiempo también que estaban en la calle cadetes que todavía no estaban ni siquiera preparados, aunque sea poca la preparación. Mire, nosotros sí, efectivamente hicimos una presentación judicial. Hoy el actual jefe de la departamental de Villa Carlos Paz era el director en su momento de la Escuela de Oficiales de Policía y enviaba a los cadetes a hacer un servicio de seguridad pública donde no tenían ningún tipo de facultades, no tenían ningún tipo de habilitación como policía y sin embargo
para la delincuencia, como dijimos oportunamente, al vestir un uniforme, es un policía más. Y ese era un cadete, es decir, hacen un marketing, inclusive hasta con la pérdida de vida que le puede suceder a un cadete y que no la tiene con estado policial para prestar un servicio público. ¿Cómo se hace para salir de la mala imagen que tiene el policía en la Argentina y ni hablar en Córdoba? Nosotros entendemos que profesionalizar un policía es necesario, la participación de un gremio. Seguramente usted es un avesado periodista y fíjese, Alemania, Estados Unidos, Italia, Ecuador, Estados Unidos tiene sindicato. ¿Ha cronicado alguna vez usted algún problema de que haya tenido el Estado de Derecho o las instituciones que representan la democracia por la participación en sindicato? Hay países que hasta están por cerrar las cárceles teniendo sindicato de policía. Equilibra, no es mala palabra un sindicato. ¿Cómo se comunican aquellos que quieran hacerlo con ustedes? Bueno, nosotros tenemos nuestro Facebook oficial, tenemos nuestra página web y tenemos nuestro teléfono que es 03-51-489-9741 y siempre a disposición del compañero. También queremos decirle a la sociedad, no vamos a defender lo indefendible. Decía un comisario hace años atrás, cuando yo empecé a dar los primeros pasos como policía, si metes la pata trabajando, yo te ayudo a sacarla. No metas la mano que te la corta. Nosotros no vamos a defender lo indefendible. Hasta aquí llegamos con una nueva edición de 168 Horas Televisión. Si nos querés seguir en todo momento, nuestra página web, 168horascórdoba.com.ar. También nos encontrás en todas las redes sociales. Hasta la próxima edición de 168 Horas Televisión.